Thank you. De Disney World, exactamente me encuentro dentro del Animal Kingdom y les voy a estar mostrando algo que es una novedad aquí en todo el resort, y es esto que tenemos por acá, las cuales quizás ustedes puedan creer que son unas Magic Bands, pero no, son las Magic Band Plus, son la nueva incorporación que tienen en Disney. Y a ver si la puedo enfocar, recién empiezan a venderse. Las acaban de lanzar hace muy poquitos meses, así que son realmente algo como súper novedoso. No sustituyen a las anteriores, esto quiere decir que si ustedes tienen alguna de este tipo de Magic Band, esta es mi favorita ever, que son las clásicas, no hay ningún problema, las pueden seguir utilizando. Y también pueden seguir utilizando lo que son las tarjetas y el Magic Mobile Pass, pero de todas maneras, estas tienen algo especial. Les voy a mostrar, esta es la mía, yo ya la tengo puesta, no está este modelo ahora acá colgado. Esta, la mía es de Peter Pan y tenemos acá una Tinkerbell, me fascina. Esta Magic Band en particular, o las que tienen acá, prenden luz, vibran y hacen algunos otros efectos, y además son interactivas en los parques temáticos, es decir que cuando las ponemos o las escaneamos, por ejemplo en las estatuas del Disney Pop 50, estos empiezan a hablar. Esto es únicamente algo exclusivo de las Magic Band Plus, las Magic Band tradicionales no hacen eso. De hecho, estas vienen con carga, es decir que es necesario enchufarlas y cargarles la batería para que puedan ser utilizadas de manera correcta, porque si no solamente son una pulserita que abre la llave de la habitación. Las otras no hace falta cargarlas, simplemente tienen un chip. Estas para que hagan la luz y todo lo demás sí hay que conectarlas. Los voy a estar llevando conmigo a recorrer los 4 parques temáticos y les voy a mostrar absolutamente todo lo que hacen estas Magic Band Plus, lo cual yo sé solamente de teoría, pero la verdad que no sé exactamente en la práctica cómo funcionan porque nunca las utilicé. De hecho, este es mi segundo día con la mía, así que todavía no fui a un parque temático, pero ustedes van a venir también conmigo y vamos a descubrir cuáles son las maravillas que nos traen estas nuevas Magic Bands. Thank you. This is some info on it. Okay. Everything is also available on the app as well. Yeah. Okay. Thank you. Much needed. This is the packing slip and the two chargers. Perfect. Right. They do have about 2 hours of charge out. Hello. Thank you. Hello. It works? Thank you. Bueno, ahora sí nos encontramos y nos teletransportamos a un parque temático. Actualmente me encuentro en Disney's Hollywood Studios y estoy exactamente en Batu, en el mercado. Les voy a estar mostrando algunas de las actividades que van a poder hacer con su Magic Band Plus. Perdonen la voz, la tengo súper tomada, la verdad que vengo hablando, grabando a lo loco. Bien, tenemos acá nuestra Magic Band, obviamente tiene que ser la Magic Band Plus. Las Magic Band comunes, recuerden, no hacen este tipo de cosas. Y vamos a necesitar nuestro teléfono y exactamente la aplicación de Play Disney, que es la que estoy abriendo ahora mismo. Como ven, en esta aplicación lo que tenemos son varias opciones. Son opciones interactivas, son juegos, son quizzes, entre muchas otras. Y en este loguito nos va a aparecer cuántas personas pueden jugar. One player, one player. Acá tenemos 2 a 5, one player. Vamos a seguir buscando hasta que nos vaya a aparecer este mismo loguito que ven ahí, que es el logo de la Magic Band Plus. Este particularmente, como estamos en Batuu, en Star Wars, es ideal para lo que estamos por hacer. Star Wars Batuu, Bounty Hunters, y vamos a poner play. Bueno, cambié de locación y ahora sí, adentro de la app, quiero que vean esto.
Estamos acá oficialmente dentro de la aplicación. Importante que arriba diga Disney Hollywood Studios y vamos a utilizar esta opción que dice Star Wars Batuu Bounty Hunters. Como ven, es de un jugador, o al menos eso estima la aplicación, y vamos a Start Quest. Ahí estoy yo en el reflejo del teléfono. Bien, dice, para empezar la búsqueda tenemos que estar ubicados en Star Wars Galaxy's Edge en Disney's Hollywood Studios. Tengan cuidado porque también está la opción de Disneyland, que yo de hecho me equivoqué recién y la abrí. Dice que tenemos que cargar nuestra Magic Band en el medallón para aceptar la misión. Y dice que tenemos que seguir las señales de la Magic Band, que cuando es verde, las luces están verdes, significa que estamos cerca y que cuando llegamos o que está verde se va a empezar a mover y vibrar la Magic Band. Cuando efectivamente llegamos al objetivo, la Magic Band se va a poner violeta. Vamos a tener que escanear la puerta con el escáner térmico para identificar el objetivo. Y después tenemos que ir caminando hacia Wildmaster para recolectar nuestro crédito. Y tenemos que repetir esto hasta que finalmente encontremos a todos y nos podamos unir a los Bounty Hunters. Y acá ponemos Start Hunter. Ok, bueno, ahí nos dice a dónde tenemos que ir para aceptar la misión y los lugares que tenemos que ir visitando. Bueno, vamos a activar nuestro buscador o nuestra Magic Band en este caso. Está justo frente a Droid Depot. Igual en la aplicación les va a indicar dónde. Esa es la máquina, la que parece un cajero automático, que no lo es. Ok, ¿qué vamos a estar haciendo acá? Nos van a asignar la misión para hoy. Vamos a activar la misión. Ok. Ahí nos está explicando lo mismo que en la app. Cuando vemos la luz violeta es que la ubicamos y después tenemos que escanearlo con nuestro teléfono. Ok, la misión asignada, tenemos que encontrar a Strota. Y me está vibrando la Magic Band. Happy Hunting. Muy bien, a buscar se ha dicho. No sabes lo que vibra. ¿Quieres activarla? ¿Quieres activar la tuya? No sabes lo que vibra, tócala. Y ahora no sé dónde hay que ir. ¿Qué tengo que... te dice dónde? Creo que tengo que caminar por Batuu como una loca hasta que esto... ¿Deje de vibrar? Lo peor es que no... Rojo. Cuando decía rojo, ¿qué era? No, que no estoy cerca. Estás en la dirección equivocada. Verde, verde. Se puso en verde, chicos, paren. Acá, Pau. Bueno, está vibrando diferente, hace tic, tic. Como que está latiendo. No es la misma vibración que antes. ¿Estoy bien? Sigue vibrando, ¿eh? Sí, ojo. Ojo. Late. ¿Será ahí? Entiendo que son puertas lo que hay que buscar. A ver ahí. ¿Y ahora qué? Creo que por acá. Bueno. Voy a mostrar mi cara en el mientras. ¡Ahí está! No, rojo. Eso es rojo, ¿no? O es violeta. No veo nada. No, rojo. Sí, es rojo, chicos. Es que hay mucha luz y no veo. Yeah. We're trying to find this. Your bounties? Yeah. Well, you didn't hear this from me. Okay. But they tend to reside around doorways. Tenemos que ir en sentido de las... ¿Pero qué puerta? Bueno, nos dio una pista y no entendimos a qué se refería. Ahora vibra en rojo. La Magic Band Dominion. Bueno, acá está en verde. No creo que está acá adentro.
Bueno, lo bueno es que si están perdidas como nosotras, les van a dar una ayuda. Se me está cansando el brazo de tenerlo levantado, no sé por qué lo estoy levantando, como si fuera a hacer otra cosa. A ver acá. Vibra distinto ahora. A ver ahí. Acá. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué tendré que hacer con esto? Ahí está. Está en violeta. Excelente, ahora hay que escanear. Y ahora acá escaneamos. Ah, es así. Ah, claro. Tenía que activarlo, perdonen, chicos. Ahí validamos el objetivo. Y ahora vamos a volver a completar la misión y recoger el... o que nos acrediten el cargo. Vamos a volver a donde estábamos antes, que sería como el cajero automático de Star Wars. Y ahí nos van a dar el crédito por haber encontrado nuestro primer target. Bueno, conseguimos, chicos. Ahora está en verde. Creo. No, sigue en violeta. Vamos. Y acá vamos. ¿Qué pasó? Botón. Ah, sí. I don't know. Bueno, chicos, la búsqueda fue un fiasco. Como que aparece, pero se va. Thank you. Bueno, lo peor es que no sé cómo vamos a hacer para que deje de hacer tirar lucecitas violetas. Bueno. Ahí quedó nuestra misión fallida. Esto, chicos, falló. No sé si es mi Magic Band o falló el cajero automático de Star Wars. Resolución de la actividad. Creo que hay que seguir haciendo cosas. La realidad es que es una actividad para personas que vivan acá o que tengan muchos días libres y tengan muchos días para hacer Hollywood. Yo, la verdad, no sé si estaría un día de parque entero haciendo la búsqueda del bichito este, pero bueno. Ahí ya saben, esta es una de las funciones que tiene la Magic Band Plus. Bueno, en estos segundos dejamos The Tree of Life detrás. ¡Ay, miren! Está vibrando. Vamos a ver si estos hacen algo. ¿Habló? Bueno, vamos a seguir buscando de estas a ver si nos hablan. Algo dijo igual, pero no llegué a identificar qué. Creo que dijo algo así como burbujas. Seguimos por acá en Animal Kingdom y otra de las cosas que vamos a poder hacer con nuestra Magic Band Plus, además de hacer hablar a nuestras estatuas del Disney Pub 50, es también en la aplicación del Disney Play. Vamos a ingresar y vamos a buscar... Vamos a filtrar, miren por acá, Animal Kingdom. Y vamos a buscar esta que dice acá, Disney Fab 50 Quest. No estoy entendiendo bien qué es lo que hay que hacer, así que me lo voy a poner a leer y se los voy a tratar de
desglosar a ustedes, porque la verdad es que es la primera vez que hago esto, que uso la Magic Wand Plus, así que no estoy bien muy segura de cuáles son las cosas en particular que puede hacer esta parte de la app. Pero bueno, voy a tratar de desglosarlo y se los voy a decir para que ustedes puedan aprovecharlo si es que deciden comprar su Magic Wand Plus. Bueno, y mientras hago la fila de Expedition Everest, descubrí qué es lo que tenemos que hacer en esta parte de la app. Tenemos, como ven acá, voy a ver de tratar de grabarles la pantalla. Les voy a grabar la pantalla porque si no se ve, se los inserto directamente con la grabación. Bien, ¿qué tenemos que encontrar acá? Tenemos cuatro tarjetitas. Estas cuatro tarjetitas nos van a dar una pista de lo que tenemos que encontrar. Casualmente hay cuatro estatuas del Disney Fab 50. Son más personajes porque algunos son dos, pero hay cuatro de estas estatuas de oro que son las especiales del 50 aniversario. Por eso es que tenemos cuatro tarjetas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que encontrar, por ejemplo, Royal Land Loyal, y acá dice una pista de cuál es la estatua en particular. Entonces, ¿cómo se desbloquea esto? Es, si vemos acá que dice... Acá, ¿ven? Que tenemos que localizar la escultura para poder jugar. Y para que se desbloquee, ¿cómo se hace? Tenemos que llegar hasta esa escultura que acá nos dice la pista de cuál es. Y ahí vamos a poder ver la magia con la Magic Wand Plus. Acá me está destrabada porque en realidad ya la vimos. Esta es la estatua de Bambi. Y también vi la de Nemo, pero se ve que no me la marcó, que es esta casualmente. Así que una vez que lleguemos ahí, les voy a mostrar qué es lo que hace especialmente la Magic Wand Plus con las estatuas también del Disney Pack 50, además de hablar. Bueno, ahí no sobre Google. Ahí nos está abriendo la aplicación. Y vamos a continuar el quest para que vean qué es lo que puede hacer. Después de haber entendido durante mucho tiempo qué era. Bueno, y para terminar con esta temática de las Magic Wand Plus, ¿qué pueden hacer también? Ya se lo dije, pero se lo voy a volver a recordar. Con las Magic Wand Plus va a ser mucho más fácil encontrar las estatuas del Disney Pack 50. No solo porque, como vimos ayer, podemos hacer todo el truquito de la parte de magia y demás, sino también que cuando estamos caminando y nos empieza a vibrar es porque efectivamente hay un personaje cerca. Yo justo enfrente mío tengo a nada más y nada menos que Stitch. Y vean que si lo saludamos... ¡Nos dijo Happy Halloween! Bueno, y como acabamos de ver con Tinkerbell, completamos lo que es y terminamos de entender el juego del Fab 50 Quest que tenemos en la aplicación. Eso es una particularidad súper bonita que tienen esto de las Magic Wands. La realidad es que hace algo más interactivo. No considero que una persona que nunca haya venido al parque se ponga a hacer esa actividad, pero sí para gente que quizás como yo ya lo conoce bastante, es algo más tradicional y es algo muy bonito. Así que repasando entre todas las cosas que van a poder hacer con las Magic Wands, vamos a hablar de las Magic Wands comunes y las Magic Wands Plus. Tenemos, por supuesto, desde abrir la puerta del hotel, desde escanear sus entradas para ingresar al parque, desde, obviamente, que el fotógrafo del Photopass nos lea el lector de la Magic Wand para que nuestras fotos aparezcan en la aplicación de My Disney Experience. Y también la particularidad que tienen todas las Magic Wands es que en algunas atracciones la carga de la foto que nos sacan esta automática, simplemente nos reconoce que subimos porque tenemos este dispositivo y aparecen directamente en nuestra aplicación de My Disney Experience. Pero, ¿qué es lo que cambia con respecto a las Magic Wand Plus a las Magic Wand comunes? Bueno, primero en principal las Magic Wand Plus son diferentes visualmente, después tienen distintos, además de ser distintos los diseños porque son como más anchas, estas hacen lucecitas, tienen vibración, no hacen sonido pero sí vibran y hacen luz, y estas, a diferencia de las otras, necesitan ser cargadas. Por lo tanto, vienen con un cargador junto con la compra de la Magic Wand. Es un cargador muy particular, así que por favor no lo pierdan porque no van a poder cargarlo con ningún otro. Es como para cargar directamente la base. Otra cosa que hace, además de la apariencia, es que, además de todo lo que hacen las Magic Wands tradicionales, es que tiene algunas actividades interactivas, como por ejemplo lo que estuvimos haciendo recién, que es lo del 550 Quest, en la cual cuando vamos caminando cerca de una de las estatuas del Disney Pack 50, esta va a vibrar. Eso quiere decir que nos va a ayudar de una manera más sencilla a encontrar a las estatuitas del Disney Pack 50. Yo el año pasado las encontré todas, las busqué para ustedes y les dije dónde encontrarlas. Si no vieron ese video, se los dejo enlazadito arriba y en la descripción de abajo. Pero si tienen la Magic Wand Plus, lo van a poder hacer por sus propios medios. Si caminan cerca, esta va a vibrar y les va a decir que hay una cerca. Obviamente también tenemos otro tipo de actividades como las de Star Wars que estuvimos buscando el otro día. Y por supuesto la particularidad esencial
es que, o al menos la que a mí más me gusta, es que se ilumina junto con los shows icónicos de los parques temáticos. En este caso se ilumina junto con Harmonious y también con Enchantment, que es el show que tenemos aquí en Magic Kingdom. Este video no lo voy a estar cerrando hasta que lleguemos a la parte final del día y les pueda mostrar un poquito de cómo se ve mi Magic Band junto con Enchantment. Y ahí sí nos vamos a estar despidiendo. Sí es importante hablar con respecto al precio. Obviamente son bastante más costosas que las tradicionales. En mi opinión y por lo que vengo viendo hasta ahora, mi recomendación personal sería que si no tienen ninguna Magic Band, sí vayan por estas, sobre todo si tienen una reserva en un hotel, porque les va a dar un descuento y van a poder pagarla algunos dólares más baratos. Son más, aproximadamente el 10% más económicas que si las compran en un store. Pero si ya tienen una Magic Band antigua, creo y considero que no es necesario reinvertir para comprarse las nuevas, porque la realidad es que la diferencia no es mucha, sobre todo si es su primera. Sobre todo si vienen seguido a los parques. Sobre todo si no. Porque la realidad es que la diferencia de lo que puede hacer una y la otra no es mucha. Así que no sé si les diría compren directamente una Magic Band nueva y desechen la otra. Pero obviamente eso va a quedar en ustedes. Si llegamos oficialmente al final de este video, si llegaron hasta acá les agradezco muchísimo por su tiempo y me encantaría que me ayuden con un me gusta y compartiendo. De acá les mando un beso enorme y espero nos veamos muy prontito. Bye.